Viernes 24 de abril del 2020, ya se acabó otra semana. Bienvenidos al reality show de la tercera semana de la cuarentena. Yo soy Kid y vamos a hablar de videojuegos. Y por primera vez en la semana, no es de Nintendo. Y gracias a Kojima, no es de Animal Crossing, pues es chingada. WWE 2K21 o 2K 21 o 2021, como quiera que se pronuncie esa madre. Resulta que el juego de la cadena de luchas más grande del mundo, pues, chufó cueros este 2021. No va a haber juego de WWE este año. Las razones aún no lo sabemos. Más bien dicho, el pretexto aún no lo sabemos. Suponemos las razones, y creo que los que jugaron el anterior o estuvieron al pendiente de las noticias sabrán que desmadre. Bueno, en una junta de accionistas de la WWE, o sea, de la Federación de Lucha, no de la compañía que hace el juego, le preguntaron a uno de los que estaba hablando, a nombre de la empresa, le preguntó que si cuánto era el presupuesto para el juego de WWE de este año, a lo que le respondió: no habrá juego este año. Gracias, siguiente pregunta. Y ya, ahí quedó, no habrá juego. Ni Take-Two Interactive ni 2K Games ha dicho nada al respecto. Sin embargo, el año pasado, cuando salió el 2020, el WWE 2K20, la cantidad de bugs estúpidos era tan grande, pero tan grande, que durante un tiempo fue llenar el internet de memes de esta madre, cosas que salían mal, reacciones de los personajes que estaban mal, flotando por todos lados, salían volando, se metían debajo del ring, un desmadre, o sea, muy mal hecho. Incluso tenía un error tan gacho como que cuando empezó este año, el 2020, el primero de enero del 2020, ya no podías jugar tu juego. Porque quién sabe qué chingada validación hacía que si era el 2020, era un año después de cuando había salido el juego, entonces ya no te permitía jugar. Yo estoy pensando que esa onda lo que hacía era validar que lo jugaras después de la fecha de lanzamiento. No recuerdo cuál es la fecha de lanzamiento, pero me imagino que sí, que no validaban el año, nada más validaban el día y el mes. Así de, primero de enero, no, el primero de enero del 2019 no había salido este juego. Entonces crasheo y a la chingada, ¿no? Y ya, me voy y no puedes jugar. Eso lo corrigieron después con un parche. La versión de PlayStation 4 y la de PC, le podías mover tú la fecha a la computadora o al Play y ya te dejaba jugar. O sea, le ponías el año 2019 y ya te dejaba jugar. Entonces, no sé qué demonios, al Xbox no le puedes cambiar la fecha, entonces te chingaste. Después de todos esos errores, después de un juego tan malo, se me hace a mí normal que quieran tomarse un descanso y decir: a ver, espérense, regamos el tepache olímpicamente, vamos a calmarnos, vamos a hacer esto como se debe. Y ha funcionado eso. Ha funcionado al extremo de que la vez que Ubisoft se tomó un año completo sabático para hacer Assassin's Creed Origins, le quedó muy rifado. O sea, ¿cuál era el último? ¿El de la época victoriana? Ah, no me acuerdo. Syndicate, creo que era, ¿no? Entre Syndicate y Origin hay un año en medio que se la pasaron puliendo el motor y haciéndolo muchísimo mejor. Y se vio el resultado, entonces muy probablemente eso es lo que van a hacer acá. Sobre todo porque ya no es el mismo estudio el que hace los WWE anteriores, antes del 2020, y el que hizo este, que pues fueron los de Take-Two, ¿no? Que pues no le salió. El equipo, la compañía desarrolladora japonesa se llamaba Yukes, pues les dijeron: ¿saben qué? Los vamos a recortar y lo vamos a hacer nosotros, nos va a quedar bien chévere, van a ver, bien chilo. Todavía se dice chévere en este mundo, ¿no? ¿Verdad? Nos va a quedar un chingón, tráelo. Ah, pero no, sí. Y no supieron qué hacer con todo ese desmadre. Y le salió algo muy, muy, muy feo que no quisieron repetir este año.
A ver si en el 2022, o sea, el año que entra, porque por alguna razón siempre va un año adelante, en el 2022, WTK 2022, si llegamos, les queda bonito, ¿no? Ahí les encargo un changarro para, digo, todos los fans de la lucha libre. Hazard, Hazard, te estoy viendo a ti. Antes de que se me olvide, ayer fue cumpleaños de San, que es parte del crew de este equipo, de este canal. Muchas felicidades, viejo, espero te la hayas pasado muy bien y hayas tragado un chorro y hayas tomado suficiente café como para mantenerte despierto toda la noche jugando Street Fighter V. Y también muchas felicidades a Dan GX, que cumpleaños hoy. ¿Ves? No se me olvidó. Ahora sí, me despido. Nos vemos mañana sábado con una nueva reseña en Lo Mejor y Lo Peor. Gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse. Les voy a dejar con esa música de fondo. Ay, es un vagabundo, güey. Es Don Moto, güey, cantando en inglés.